¡Estoy hasta el moño de mi Scrap Room! ¡Hola chicas! Bienvenidas un viernes más al canal de Scrap Obsesión. Yo soy Azahara y hoy vengo a, no sé, si prenderle fuego a mi Scrap Room o a remodelarla con vosotras. Y os cuento. Y es que resulta que, como ya os enseñé en un vídeo que hace, grabé ahora un, dos años casi... Eh, me tuve que cambiar de mi antigua scrap room a esta nueva habitación porque es nacía mi hija y allí se tenía que trasladar ella. Y entonces me instalé aquí. Yo en su momento, pues con las muebles que tenía, no quise reformar nada, lo recoloqué todo y me pareció muy guay. Pero ¿qué pasa? Que llevo un año y medio trabajando en este espacio y no me encuentro. Y tú sabes de ese momento en el que no te encuentras y no te gusta lo que haces y todo te parece un churro patatero porque no encuentras las cosas. Pues así estoy. Así que he decidido darle una vuelta a todo. He comprado un solo mueble y unas cajitas que ahora os enseñaré. Y, y nada, pues que quería, quería que vierais un poquito el proceso. O sea, esto es un vídeo que yo empiezo a grabar hoy día 9 de marzo, ¿vale? Pero que, por ejemplo, la compra del mueble, pues la hice eh, con lo que me regalaron mis amigos, que les pedí una tarjeta de IKEA, pues para poder comprar este mueble que ya no tenía pensado. Que eso fue en febrero. O sea que llevo esto ya un bastante tiempo. He hecho varios planos de la habitación, he estado midiendo muebles, reestructurando cosas y creo que la solución que he encontrado es la buena. No sé si será efectiva. <coughs> Espero que sí. Eh, voy a enseñaros un plano general de la habitación. Por favor, no os asustéis, porque es que ahora mismo está la cosa que no hay por dónde cogerla y os voy a explicar un poquito y os voy a ir enseñando esos cambios que estoy haciendo, cómo estoy reubicando las cosas, cómo he decidido estructurar el, el o sea, la habitación nueva. Y eh, que os guste mucho el resultado final. Yo a día de hoy, pues todavía no sé si me va a gustar o no, pues porque está todo mmm, en el caos. Os estoy grabando en el minuto cero del vídeo. No sé si será un vídeo, si serán dos, si será muy largo en uno solo. Beberéis con diferentes ropas en diferentes momentos del día, con diferentes luces en la habitación. Y es por eso, ¿vale? Porque lo voy a ir grabando conforme lo vaya haciendo, pues yo os voy a ir grabando todas las actualizaciones para que veáis. Eh, pues nada. Giro la cámara y os enseño un poquito cómo está la Scrap Room, que está para llorar. Bueno, pues este es el estado actual de la Scrap Room, o sea, un puñetero zulo. Este mueble y estas cajas son las que os he dicho que he comprado en Ikea. Entonces, eh, bueno, busqué por Wallapop, no encontré lo que quería, solamente las cajas blancas que sí que las he comprado por Warapop estas dos que me costaron las dos ocho euros que están muy bien y bueno os, os explico un poquito eh, cómo está aquí estoy yo hello cómo está la scrap Room? vale en esta primera estantería vale yo me había puesto pues los washi tapes alguna máquina pero qué ha pasado mira como podéis comprobar o sea está saturado de cosas Aquí están las acuarelas que no las toco aquí es bueno que es una caja con papeles pequeños, pero que ha acabado otro libro encima porque no me cabe esta caja mmm, hay de todo un poco random ahí están los sellos que es lo único que hay un poco organizado aquí tengo un álbum aquí tengo otro álbum que no sé, este no lo he enseñado bueno un caos vale y en la estantería de arriba pues tengo todos los minis veis. Pero es que mirad, mirad la situación. O sea, todos los minis que tengo hechos. ¿Qué me está pasando? Pues que me he dado cuenta que se me están estropeando algunos de estar ahí en la intemperie, de estar espachurrados de no tener espacio. Entonces, todo eso, todo eso va a desaparecer. Lo voy a quitar. He decidido que los minis ha llegado el momento de guardarlos. Vale. Por aquí, ¿qué más? Aquí tenemos la columna esta que en su día me hice con los copies eh, Papeles, más papeles, más papeles. Bueno, la mesa, que aquí tengo la Silhouette, eh, que está en chaucaos porque he estado trabajando. Vale, esto lo vamos a quitar de aquí. La, eso, la, aquí la silhouette, que es la silhouette, la mesa que está en chaucaos porque he estado trabajando. Un gorro de mi hija, todo lleno de papeles. Si es que ya os digo yo, que es que tengo la habitación ahora mismo. Vale. Este cajón negro que está aquí, muerto de la risa, que solo tengo la maleta de la cámara, pero que ya veis, la cámara está allí, o sea que no lo uso. Vale. Y allí árboles de layouts, ahí arriba pff, cosas que tampoco se usan. Este cuadro que me regaló mi hermana cuando cumplí 30 años, que yo creo que ya lo voy a jubilar. Porque quiero poner otras cosas, vale. Y aquí tengo la cajonera, vale, con todos los cajones que se supone que deberían estar ordenados. Pero mirad, bueno, este pf, aún aún, porque tengo troqueles de la Big Shot, stencils, un poco caos. Pero mirad este, este se supone que es el de los adhesivos, pero es que están ya que no encuentro nada. Este es de las troqueladoras, que ¿sí más o menos, bueno, estos. Pero aquí que aquí, hay un poco random, Project Life, pero Project Life random, nada, que no me gusta, total. Entonces, retiro una silla para enseñaros, ¿veis? La caja del Mac que tiene ahí mil años, los cables por el medio, bueno. Entonces, ahí tengo los papeles, aquí tengo cosas de costura y luego ahí tengo eh, libros viejos y ahí tengo nada, mierda. Vale. Claro, acceder a estos cajones es súper complicado. El más fácil es el de los papeles, que me lo he puesto más cerca, pero llegar a los del final casi que tengo que hacer contorsionismo pues, para entrar. Entonces no me es cómodo. Y en este lado tengo aquí las mmm, bandejas. Este cajón, que se supone que era para meter papeles y que acaba toda la puñetera mierda de la habitación aquí, porque no me gusta. Y aquí tengo tintas. Que esto tiene que irse fuera porque mi hija tiene un afán por este cajón y cada vez que lo bueno, ya hay más de una tinta destrozada. Y aquí que tengo mil ¿Veis? Es que si abres un cajón, pues abren todos, claro que sí. Pues eso que tengo de todo un poco, pero tengo tanto que para acceder a algo, pues necesito desmontar medio cajón. Yo creo que el único que tengo ordenado es este que sea es de las pinturas. Los demás, nada. Y además pesa como un muerto. Bueno. Y lo que más me satura de todo esto es esta columna que veis aquí, donde están las flores que le hice a mi hija para el, para el cumple de unicornio, dos cajas, y aquí un montón de libros, de cosas, de pinzas del pelo, ovillos, más libros, cajas, la máquina de escribir, más cajas y un carro de Ikea vacío, o sea, y una camiseta para coser, porque aquí pongo las cosas que son para coser, las pongo aquí, pero que está vacío. Entonces, <laughs> luego tengo este armario que yo he explicado muchas veces, ¿veis? La chaqueta, el parque de mi hija que lo tengo que guardar. Entonces, este armario no es mío, es de chaquetas. Y yo tengo este armarito de aquí, que, como veis, pues hay cajas y más cajas con colecciones. Bueno, conclusión, que estoy arcita, Ya no puedo más. A mí todo este desorden visual me agobia muchísimo todo el no llegar ahí el tener eso desordenado o esa me parece caótico eh, bueno esto en realidad esto no va aquí esto es porque son las cosas que yo trayendo para el, del Ikea y cosas que tengo que guardar vale entonces pues eso que no me gusta no me gusta cómo está estoy muy agobiada y hay que cambiarlo hay que cambiarlo porque no puede ser la idea principal era haber puesto aquí la mesa pero uy eso la idea principal era haber puesto aquí la mesa y ahí un mueble, pero no me cabía por, por cuatro centímetros. Cuestión que vamos a remodelarlo todo, lo voy a ir explicando lo que os hago, vamos a guardar todo, vamos a reubicar todo y, y nada, pues conforme vaya haciendo, os voy explicando. Así que día cero de mi nueva scrap room. Bueno, pues voy a empezar a intentar poner orden en este caos, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es quiero liberar esta estantería y quiero liberar esta estantería, ¿vale? Todo esto tiene que ir fuera porque eh, la idea de lo que quiero hacer es que he comprado estas cajas en Ikea, ¿vale? Son unas cajas blancas que miden... Mira, son la. A ver, ¿qué os explico? Son las. Está la. Te, no sé qué se llaman bueno os lo pongo en la caja de descripción vale para que lo veáis y la idea es meter aquí todos los mini álbumes que tengo en la estantería vale me voy a quedar con los que más me gustan los más bonitos o los más nuevos para poder tenerlos un poco de decoración pero la idea es guardarlos porque evidentemente no los quiero tirar porque están recuerdos si y hay fotos vale eh, pero he notado que se me están empezando a estropear algunos. Sobre todo, veis, si os dais cuenta, yo hasta el techo aún tengo mucho espacio y aquí ya no me queda mucho sitio donde guardar cosas, ¿vale? Entonces la idea es esa, la idea es guardarlo todo en cajas. Eh, la otra idea es todos estos libros, mi pequeña colección de libros, colocarlas en la estantería de arriba, ¿vale? Y para poder vaciar esta estantería y quitarla, porque aquí era una calax de esas de ocho huecos. Entonces, bueno, pues me pongo con ello y os voy actualizando cómo va la cosa, ¿vale? Ahora, voy a ponerme a recoger que tengo esto hecho un caos. Bueno, pues os actualizo. He conseguido liberar dos, est tres estantes, ¿vale? Y um, mis libros han quedado aquí arriba, por lo tanto, me gusta mucho cómo ha quedado. Le he dado dos o tres vueltas y he puesto mis cuatro detallitos que no quería perder. Y ahora vamos a ver qué hago con esta estantería llena de cosas. Aquí he conseguido meter, ¿veis? En las tres cajas estas están todos los mini álbumes. Estos son los más antiguos y estos son los últimos que he hecho, que son los más modernos, que me los he dejado arriba, bueno, primero porque la caja queda espacio y bueno, para poder mirarlos más y tenerlos más a mano, ¿sabes? Pero bueno, básicamente aquí hay mini álbumes. Y aún me quedaría espacio para incluir una cuarta caja, que no descarto que ¿eh? cuando todo esto acabe de la cuarentena ir a comprarme otra caja para tenerla de reserva por si la dejan de fabricar y necesito una cuarta caja. Y la ahora voy con todo esto de aquí, que tengo aquí un follón, la mesa, no la queréis ver como la tengo, y eh, la estantería. Creo que ahora voy a empezar con el tema ovillos, papeles, y bueno, aquí he puesto los sellos, pero no irán aquí. Bueno, irán aquí, pero lo tengo que reestructurar porque yo pensaba que esta caja cabía eh, girada y no cabe, así que ahora a ver cómo lo arreglo, pero lo he puesto aquí por ahora de mientras. Y aquí tengo más cosas, más papel, más cajas, la máquina de coser, estos son fotos, estos son CDs, mis zapatillas. Y bueno, todo esto hay que reestructurarlo también, entonces me voy a poner con ello. Aquí tengo más álbumes y más cosas. No sé, un poco de lío eh, en general. Bueno, venga, voy a seguir, que ya tengo una estantería y esta, la, la ideal es vaciar esta. Bueno, aquí tengo dos cajas más, pero también me las tengo que mirar. Quiero vaciar esta. <coughs> Para poder montar la Calax, eh, pues eso, que voy, voy a ello. Bueno, actualización rápida de la situación. La estantería esta, aunque la veis llena de cosas, en realidad ya está vacía. O sea, todo, bueno, eso ya está vacío, esta caja ya está vacía, esta es la máquina de coser. Eh, esto ya está, ya está reubicado, esto es por no sé si no es guardarlo, esto irá en la estantería y todo esto ya es para quitar. Entonces, ahora ya no, porque me tengo que ir a trabajar, pero eh, voy a sacar estas dos cajas: voy a quitar esta estantería, voy a montar la Kallax y entonces aquí abajo, debajo de la mesa, ya tengo reubicadas cajas que ya directamente irán a la Kallax ¿vale? Eso ya está acabado. Y luego en esta estantería de aquí atrás, igual he bajado los projects, aquí he puesto una caja llena de fotos que era todo lo que había en la caja negra de antes, y allá arriba he puesto una caja con CDs de música que no quería tirar. Y esta cajita, bueno, este archivador azul, este que veis aquí, no sé señalar, ahí, ese. Eh, son cosas del trabajo, eh, bueno, papeles, papeles que hay que guardar. Y he decidido que ahora tengo esa, pero que cuando pueda salir a comprar normal, compraré un archivador blanco o menta o rosa que quede bonito con la decoración. Y bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Entonces, cuando pueda, desmontaré la estantería, montaré la nueva, reubicaré las cajas, empezaré a reubicar. Entonces, aquí abajo, aquí tengo una Calax que está vacía. Eh, pues eso necesito ayuda de señor esposo para su porquería encima de la que voy a montar aquí. Bueno, ya lo iréis viendo, pero que lo dejo por ahora y cuando pueda, pues continúo con el arreglo. Que también tengo que vaciar todos estos cajones y todos estos que hay aquí que no se ven. Todos estos cajones de aquí los quiero reubicar, limpiar, eh, tirar cosas. Ya tengo un saco donde estoy tirando toda la basura y cosas que no me sirven. Y ya está, o sea que nada, yo os voy explicando cómo va un poquito la reubicación Pero bueno, ya empiezo a verle la luz Ha habido un momento de saturación máxima que me he dicho Madre mía, ¿quién me mandaba a mí? Pero bueno, ya más o menos me voy yo reubicando Yo creo que cuando coloque la Calax Y pueda guardar esos cajones y pueda ir viendo cómo queda la organización Lo veré todo más claro Creo, no lo sé, <laughs> ya os lo diré <laughs> Conforme vaya pudiendo Ay, no sé si se me ha escuchado todo lo que he explicado, joder bueno, maravillas de la vida que una se encuentra cuando barre. He quitado la estantería y ha aparecido esto, que eh, me viene como agua de mayo, que hayan aparecido estos cuadraditos, porque no me quedaban, <laughs> me quedaban un, solo dos tiras. Y de repente ha sido como, fijaros, todo esto son cleaners que mi gata me robe como por debajo, no cabía la mopa, pues no podía... Pues eso, nada, que me ha aparecido cuadraditos y que estoy muy emocionada. Uy... Bueno, os actualizo, ya he colocado la estantería, ¿vale? Entonces, ¿qué falta? A ver, esta mesa, esto no va aquí, esto va a ir, es que fijaros cómo tengo la mesa, ¿eh? Madre mía, el perro. Turbodiola, no dice nada. Bueno, he colocado aquí la estantería, no he puesto este separador y ahora quiero cortar esta, el pivotito, que es lo que sujeta la parte de abajo, ¿vale? Porque me gusta que quede así diáfano. Entonces, aquí encima, ¿vale? Encima de esta, irá aquel mueble que tengo ahí abajo. Que ahora no puedo sacar porque está sujetando la mesa. Si lo quito, la lío. Y esta eh, eh, cajonera irá puesta justo debajo de ese mueble. Allí mirando para aquí. Y tengo que cortar la mesa. Le tengo que cortar 10 centímetros de madera. Pero no me importa porque es que justo ahora tampoco lo uso. ¿Vale? Entonces, para saber qué voy a colocar, bueno, aquí ya he colocado cosas. Ese espacio de ahí abajo lo he dejado para meter otra caja blanca con los papeles de scrap que ahora están ahí, que los cambiaré a una caja de plástico como esta, que la colocaré ahí para que me quede cerquita de la mesa. Y aquí tengo documentos míos y aquí me he colocado todo lo que son... Ah, bueno, a ver si lo puedo sacar. ¿Qué pesa? Tengo... Este libro, papel blanco, papel de fotografía, ¿sabes? Eh, las fundas de la plastificadora, todo eso me lo he puesto aquí. ¿Vale? Y todo esto no, aquí no va nada de esto. ¿eh? Esto lo he puesto aquí pues para poder ir sacando porque quiero mover. Entonces, he pensado que el siguiente paso que voy a hacer es que, como ya tengo la estantería de arriba, voy a hacer la estantería de abajo. Voy a sacarlo todo, lo voy a volver a poner y entonces ya empezaré a ver un poco más de espacio para saber qué quiero poner aquí y qué voy a poner en el carrito de Ikea que también lo voy a utilizar. Entonces, ahora estoy en este paso. Sigo. Pues como ya veis, he eh, ordenado la scrap room, eh, os he hecho así como un pequeño barrido de las cositas, como han quedado y las estanterías y tal, y ahora si queréis voy a enseñaros un poquito más con detalle lo que, todo lo que he hecho. Eh, deciros que bueno yo no estoy confinada porque estoy trabajando tengo que ir a trabajar todos los días es lo que tiene trabajar en sanidad eh, y entonces he sigo haciendo todo esto del cambio pues los días que he tenido libre o las noches y tal por eso ha habido un momento en el que ya no he grabado más habéis visto un poquito el proceso pero luego lo que ha sido montar estanterías y tal, pues mmm, la verdad es que me lié a hacerlo un día así a bestia. Y cuando dije, así si no he grabado nada. he dejado a las chicas a mitad del vídeo. Pero bueno, entonces está todo, todo, todo hecho. O casi todo hecho. Faltan dos o tres detalles que evidentemente no puedo poner porque al estar confinados y las tiendas cerradas no puedo ir a comprar. Y algún detallito que me falta. Ahora os lo explicaré. Pero bueno, a grosso modo, yo creo que ya podéis ver la Scrap Room. Yo estoy enamoradísima de ella. Me encanta cómo ha quedado. Le he enseñado fotos a las Scrap Obsession y han flipado porque Vilma me decía, ¿pero es la misma habitación? Digo, sí, es el mismo espacio, solo que todo bien colocado, con un cambio de estantería, un cambio de aires y todo. Y entonces, os preguntaréis por qué le he puesto de título la anti-Scrap Room. Y es que yo creo que a día de hoy si tú buscas por Pinterest esas habitaciones de scrap y tal, todo lo que salen son habitaciones con pegboards llenos de eh, colgantes, eh, cositas en la pared, de herramientas, de detalles, de eh, cositas bonitas, de mesas así, súper cookies llenas de cosas, estanterías, todo súper bien colocado. Y a mí todo eso me agobia mucho. O sea, yo soy una persona que necesito limpieza visual y es por eso... Que he decidido poner la Calax eh, con la que, pues, donde tengo todas las cosas, que está todo oculto excepto dos estanterías, pero que, como ya veréis, son dos estanterías funcionales. Bueno, una es, dos son funcionales, la tercera es entre funcional y bonita, pero bueno, ya me gusta cómo queda. También un detalle cookie, pues, hay que tener de vez en cuando para que quede bonito. Y lo que sí voy a hacer es ponerme una pared inspiracional, que eso todavía no lo he hecho, que es una de las cosas que haré pues, cuando vuelvan a abrir las tiendas, que será ir a comprar marcos para poder colgar unas cuantas láminas. Pero bueno, sin más dilación, no os voy a enseñar cajón por cajón, porque eso ya lo hice en el otro, otro vídeo de la Scrap de cuando me mudé hace dos años. No creo que sea necesario, pero sí os voy a enseñar un poquito para que veáis que realmente ha habido una... Un trabajo, una limpieza. Eh, he tirado dos sacos de basura. Dos. <coughs> Básicamente ha, se ha ido fuera cartones, eh, bolsas de plástico, eh, cacharritos de plástico, el rollo tapers que yo decía, bueno, esto lo guardo por si acaso, esto lo guardo por si tal. Fuera. Eh, tejanos viejos porque resulta que yo he ido guardando tejanos en plan de, pues para hacer un etapa de un álbum y cuando me he dado vuelta tenía ahí 7 o 8 tejanos antiguos que estaban como a trozos entonces me he quedado con dos creo que ha sido dos colores que eran de dos colores diferentes que me gustaban y y ya está entonces bueno pues os voy a enseñar un poco cómo ha quedado vale y, y nada le doy la vuelta a la cámara y, y se acabó bueno, pues como habéis visto, he ordenado aquí los mini álbumes. Aquí me he puesto, bueno, esta estantería la he vaciado entera. Entonces, vamos a empezar por partes. Arriba he colocado todos los libros, como ya os dije, ¿veis? Y he puesto cuatro o cinco cositas, pues el álbum este que es muy bonito que hice con Serendipia, que es el de mi boda, que al llevar las flores no lo quiero guardar. Este que lo hice en un taller de Yanire, que me encanta, que tengo que poner fotos, bueno, mi Blade, mis dos Funquitos. Mi tarjetita firmada por los actores de Crepúsculo, que yo soy muy fan de Crepúsculo, el cuadrito de la dama floreada que hice con Vilma, el mm, buzón que hicimos en la crop, las chicas de Scrap Obsession. Y entonces, en estas cajas de aquí, ay, a ver si lo podéis, es que no. Ah, veis, aquí. Veis que hay tres cajas, vale. Pues en esta y en esta hay mini álbumes antiguos, y esta está vacía. Entonces está vacía porque en principio había metido todos los álbumes nuevos pero quiero tenerlos a mano Y lo que haré cuando vuelvan a abrir será comprar una cuarta caja para ponerla encima porque me queda espacio y yo creo que me cabra Entonces en la parte de abajo aquí me he puesto un revistero donde tengo pues papel fotográfico, cartulina blanca, los velum, los acetatos y así para cosas que puedo utilizar y una libreta Aquí me he puesto otro revistero con revistas de scrap, patchwork, hilos, bueno, así un poco de inspiración, manualidades. Ese es el Project Live de este año. Y entonces aquí he puesto los diarios de Navidad, todos los diarios de Navidad. Y me he puesto los últimos álbumes que he hecho, que son así como los que más me gustan, los más trabajados. Bueno, quería tener un poquito de, de recuerdo a mano, porque siempre va bien tener cositas a mano. Este es el álbum que hice con Steffi en el, en el Scrap Bloques. Aquí aún me queda un huequecito para seguir poniendo cosas. Y esta es mi caja de los papeles mmm, pequeños que tengo con sus adornos y tal. Que bueno, esto se queda aquí y aquí se queda. Mis layouts que ya los tenía. Entonces, aquí habían tintas, ya las he quitado, esto está quedado así, he limpiado esto, aquí sigo teniendo lo mismo. Bueno, entonces, allí también tenía tintas, las he sacado, he distribuido bolis y copics que están aquí. En la mesa se ha quedado libre, he dejado solo la Portrait, la Cameo, el ordenador y aquí los tres botes que tengo, uno con bolis, herramientas, bueno, tijeras y pegamentos, herramientas y mis dos cuenquitos. ¿Vale? La mesa, tal como la veis. Luego, en esta estantería, eh, aquí arriba he colocado la caja de los CDs. Aquí he colocado. No me acuerdo. Así ah, fotografías antiguas, álbumes antiguos y cosas de esas. Y los álbumes de Project Life que quedan perfectos. Este es el rincón que he dicho que no tengo todavía, ¿vale? Porque esto quiero ponerlo como pared inspiracional con layouts, con una lámina, por ejemplo, que tengo aquí que me regaló. Esta lámina que me regaló Kim Díaz hace. Par, en las, bueno, pues Sitchell del año pasado. De todo el mundo sonríe cuando scrapea, me parece una frase preciosa y la quiero poner ahí para que me inspire, tenerla a la vista. Tengo un par de laminitas más. Entonces, aquí he metido. Eh, aquí he dejado la bandeja, está con la cámara, la impresora y he colocado aquí la cajonera. Vale, para esto he tenido que reducir la mesa diez centímetros, que más o menos sería este cachito así, que en su momento tampoco lo utilizaba porque esos diez centímetros al estar en este hueco, como estaba la impresora encima, tampoco lo usaba. Por lo tanto, de espacio de trabajo se me ha quedado exactamente lo mismo. Debajo de la mesa ha quedado totalmente libre. Me falta comprar el enganche para colocar los cables de esos que van así cogidos en Ikea. Y aquí tengo la cajonera tal como la tenía con la tabla de plegado. Entonces, pues los he dicho que no se me a enseñar los cajones a profundidad, pero... ¿Veis? Aquí he dejado cuatro o unos pocos recortes de papeles que me gustaban y el resto los he tirado a la basura, las toallitas y estos son fotos que tengo que hacer un álbum y lo tengo aquí guardado para que no se pierda en este segundo cajón he metido la, la la selfie con los recambios la insta, un ratón para cuando a mí se me queda sin batería el del Mac pues utilizo uno normal y luego aquí pues he dejado pues he liberado un poco este cajón, he dejado pegatinas oils. aquí eso es un poquito cajón desastre porque hay maderas hay cosas de adornos, bueno, un poquito de todo y este cajón sigue siendo exactamente igual que el que ya tenía, eh, no he cambiado nada, que son el de las pinturas. Vale, y en la otra estantería, bueno, a ver, aquí tengo la papelera, que la quito, ¿vale? Y el carrito, que el carrito luego os lo enseño, lo quito ahora para poderos enseñar bien los cajones y luego lo quito. Vale, pues aquí eh, sigo teniendo mi cajón desastre, calculadora, cámara de fotos antigua, esto es para las... No, yo no fumo, eh, que conste, esto es para encender velas, cable, las baterías, cosas de estas Entonces, este cajón, estoy enamorada de él, me he puesto aquí todas mis tintas, vale, todas ordenaditas, bien lejos de la altura de mi señora hija para que no las pueda meter mano y eh, pues eso, todo aquí ordenadito, las distres pequeñas, las oxide, las normales, aquí tengo más, recambios, los polvos embossing, bueno, todo esto aquí. Bien a mano al ladito de la mesa. Aquí me he ordenado las, los adhesivos, aquí me he puesto un cajón pues con, con die cuts, que yo los die cuts por si os sirve de de bueno de, como de inspiración yo me los guardo me compro estas estos paquetitos que van con velcro a ver si los puedo abrir son tipo tarjetero ¿vale? lo compro en, los, en un bazar chino entonces yo aquí meto los diecast cuando me quedan restos pues un poco por colecciones o por colores y los tengo todos aquí aquí tengo los nml dots veis aquí tengo los labels que voy recortando siempre los voy metiendo aquí yo os lo he explicado otras veces Aquí tengo una bandeja llena de, de de confetis. Aquí tengo bueno de lentejuelas. Aquí tengo más y estos son las bandejas de las maderitas. Y entonces aquí me he puesto pues las cuatro troqueladoras que yo más utilizo, el punzón y la, las agujas de coser. Pues también me las he puesto aquí así como un poquito las que más utilizo, ¿eh? Aquí. Luego, aquí me he puesto todo lo de Project Life, tengo el kit de, de enero de Coco Loco, lo que me sobró de Navidad, tengo fundas, tengo tarjetas, todo lo de Project Life me lo he puesto aquí. ¿Qué más? Aquí como ya tenía antes, pues tengo los abecedarios, aquí tengo eh, pompones, hilos y los madroñitos y bueno, cosas que me compró mi marido. Aquí tengo más hilos, más lanas, más cosas y cosas así. Y abajo de todo, pues tengo aquí lo que serían eh, papel de seda, libretas viejas y cosas así, esas. Más en importancia. Bueno, entonces, ¿qué es la novedad que he incorporado yo a mi habitación? Pues mi carro, ¿vale? Que yo creo que está súper bien aprovechado. ¿Veis? El carro. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Me he dejado el estante de arriba vacío. Para tenerlo, veis, yo estoy trabajando aquí y el carro está aquí, justo al lado. Entonces, me lo he dejado vacío con la idea de, eh, por ejemplo, ahora que voy a hacer... Pues si me pongo en el Project Life, pues ponerme aquí todas las cosas de Project Life y tenerlas a mano. O, por ejemplo, ahora pues estoy trabajando con, con Gaia, con lo nuevo de Coco Loco. Pues lo tengo aquí, todo lo de Gaia y, bueno, me faltan cosas que me tienen que llegar, pero ya llegarán cuando el confinamiento, cuando el confinamiento acabe, nos va a pasar por aquí todos los repartidores del mundo, porque no ha venido ni uno, porque no he querido, o sea que pues eso, la tengo Gaia pero bueno, es un poco pues para poner eso, ¿no? O yo qué sé, cuando llegue el momento del diario de Navidad, pues para tener aquí las cosas del diario y así tener la mesa vacía. Luego en el segundo estante yo me he colocado la Crocodile, las dos Corner o sea, la corner chomper, o sea, la y las dos corner chomper, la cajita con los sailets. Esto de aquí es, un, es la fuse, la máquina de hacer sobres, la máquina de, bueno, la tabla de plegado y el corchito con el que aprieto. Aquí atrás tengo la La cacharra esta para estampar, ¿vale? La, bueno, mejor digo, la de Tim Holtz, esta. Aquí, este, eh, aquí tengo la, el secador de embossing Aquí tengo mi guillotina y esto es la... Es que nunca me acuerdo de los nombres de los camaratos. La máquina está para hacer letras. ¿Vale? La... Bueno, ya me habéis entendido. Esto, aquí, en esta caja. Y entonces, aquí abajo, esto me parece súper útil, me he puesto la Big Shot y compré esta madera que encaja en el carrito. Y entonces, si yo saco la Big Shot y saco la madera, aquí abajo me he colocado. Tanto la tabla, el tapete de la cameo, que lo tengo todo aquí en una bolsita. ¿Veis? Todo guardado, el tapete, los libros de instrucciones y tal. Aquí estarían las mmm, placas de embossing en frío, las placas de la Big Shot y todo lo que tengo para... A ver, que estoy grabando fatal. Para troquelar, está todo ahí atrás. ¿Vale? Todo... Aquí me he puesto troqueladoras que no uso casi nunca, pero que no las quiero tirar. Y aquí me he puesto en esta cajita recambios de cúters, tijeras de bordes y cosas de esas que tampoco las suelo usar, pero que no las quiero tirar. Entonces, pues nada, yo esto lo tapo así. Coloco mi. Ay, espera, que me deja una cosa. María Manuela, a ver. Así. Con una mano difícil, ¿eh? Espera. Esa. coloco aquí mi madera coloco mi de encima y tan ¿veis? y aquí quedaría mi carrito y queda ideal y entonces como ya habéis visto he sustituido la columna que tenía aquí y he puesto esta caja y he puesto esta calax que esta era la que tenía en este hueco y esta es la que compré nueva vale ¿Qué he hecho? A ver, por partes. Primero no he montado la separación que había aquí, porque me apetecía que quedara mm, diáfano. Entonces he colocado la máquina de escribir con la cajita de los washis para tenerlo a mano, porque todo lo que esté a mano... Claro, tú vosotros pues vuelvo a lo mismo. Pensad que yo estoy aquí, sentada, en delante del ordenador, y esto lo tengo aquí. O sea, aquí solo tengo que girarme y lo cojo. <coughs> y ya está. Aquí tengo la flor que me regalaron los chicos de Kimidori que tengo maderitas de palabras y cosas de estas, la zúter bueno, y eso sí que es un poquito de, de decoración, unas velitas, y eso son láminas que tengo para, para colgar, que bueno, me las he puesto aquí para que no se me olviden. Y entonces, aquí a la altura, al ladito del carro donde os decía que me había dejado el hueco, me he puesto todo lo que serían sellos. En esta caja... Tengo los, los sellos de Cocoloco, que bueno, como ya sabéis, como soy parte del DT de Cocoloco, pues para trabajar con ellos y tenerlos a mano, los tengo todos aquí juntitos. Aquí me faltaría ponerle un cartelito, pero bueno, aquí tengo todos los sellos de Cocoloco aquí juntos. Luego, aquí tengo todos los sellos pequeñitos que tengo de Mintopía, Maui, bueno, pequeños y medianos, que me los he puesto también aquí, pues para poder trabajar. Que de aquí tengo más, ¿eh? aquí en este acordeón tengo más, pero bueno, aquí tengo los últimos que he cogido. Luego aquí tengo mi bol con lo que serían. Pues estos, así, pero como se llaman, ¿eh? Y aquí tengo los sellos normales, los, bueno, las marcas, que hace un tiempo compré. compré las fundas de alúa, las fundas para sellos de alúa y van súper bien. Entonces lo conseguí. Que todos me cuadro, por eso los veis que están todos de la misma medida, excepto los últimos que ya no me cabían, pero todos estos los metí en los de Alúa. Todos, bueno, este todavía no estaba guardado en el de Alúa y ese tampoco, pero los demás sí. Y compré los, las dos medidas: compré la de sello pequeño y compré la de sello grande. Y pues nada, lo fui adaptando y ahí lo tengo. <coughs> aquí tengo un roller, luego aquí tengo sellitos de madera y en esta caja de aquí también tengo sellitos de madera. ¿Ves? Tengo más sellos que no son de esta colección, pero que yo los, los fui recolocando hasta que, hasta que cupieron todos. Y entonces, pues eso, con eso he conseguido tener todos mis sellos a mano para poder trabajar con ellos sin tener que estar levantándome y agachándome. Y en este lado de aquí tengo la máquina de coser, esto que sí que es de decoración, y aquí al fondo me he puesto, a ver, me he puesto los lápices de madera y todo lo que sería la bandeja de acuarelas, eh, rotuladores, los neocolors, ¿vale? Todo estaría, hago un pincel grande. Bueno, aquí tengo los stencils también. Bueno, un poquito en esta bandejita, pues para que me quede todo bien. Bien cubierto, bien guardadito todo. Y ya está. Entonces, ¿qué más? por ejemplo aquí yo quería haber puesto los cuatro cuadrados de plástico pero qué pasa que aquí yo me tengo los papeles probé de meter todos los papeles en una caja de estas y era imposible moverlo de hecho cuando intentaba sacar la caja eh, la caja crujía y el mueble se movía así que así que lo descarté y lo puse en uno de los de tela que son más flexibles y quedan mejor entonces, como veis, aquí debajo de los sellos tengo los papeles y aquí pues tengo cosas random. Aquí tengo todo lo que serían folios blancos, papel de, de fotografía y bueno, los, las fundas para la precintadora, esta, la plastificadora y cosas así. Y ahí tengo papeles míos. Aquí eh, hay cosas de fiesta: adornos, banderines, globos cosas así que porque esto no pesa tanto y bueno, ya lo tengo y entonces en la parte de arriba lo que yo he hecho ha sido ponerme en esta cajada aquí todas las cosas de costura para tener todos los que son hilos, agujas, todo bien lejos de la nena aquí me he puesto eh, telas, eh, lo blandito para rellenar los muñecos. También tengo yo tengo, en su día me compré cositas de ganchillo y que no es que sepa hacer mucho, pero bueno, estoy aprendiendo y entonces lo poquito que tengo lo tengo aquí en una cajita y allá arriba pues cosas más random y allí pues más cosas random y ya está. Y básicamente pues esto es lo que he hecho, ¿vale? De en la habitación ha sido pues dejar una habitación más diáfana con menos aglomeración de cosas y menos historias para que para que me sea más práctico trabajar, esté todo más ordenado y todo más libre, y sobre todo muchas cosas fuera del alcance de mi hija, que no pueda tocar absolutamente nada. Más que nada, no porque lo rompa, sino porque no quiero que se haga daño. Pues ya está, ya habéis visto lo que he hecho. Espero que os haya gustado la transformación. Prometo enseñaros, aunque sea por foto, cuando haga la pared esta de aquí y quede super cookie, os enseñaré cómo queda mi rinconcito inspiracional. Y nada más, os dejo yo por hoy. Es... Si os sirve y nada más, os voy a dejar ya por hoy. Eh, espero que disfrutéis estos días de confinamiento que quedan, que no haya sido muy duro los que ya lleváis, que podáis escrapear, que podáis ordenar la habitación, que podáis estar con vuestras familias, con vuestros hijos, con vuestras parejas, con vuestros perros. Y nada más, yo me despido ya por hoy. Eh, un besito muy grande. Recordar darle al like, suscribiros al canal, eh, recomendarnos en redes sociales, dejarme comentarios por si queréis saber algo más, si queréis eh, darme alguna otra idea o lo que sea. Y nos vemos el próximo viernes con un nuevo vídeo. Adiós.